El gobierno regional solicitará al ministerio que no reduzca el periodo de faena de los pescadores. Así lo ha anunciado Antonio Luengo en la reunión que ha mantenido con las distintas cofradías del sector en la región, donde también ha pedido a Ana Navarro que se tenga en cuenta la situación de los caladeros de la región. Sí, Javi, la situación que llevan arrastrando a los pescadores más de un año es insostenible. Con el incremento del precio del gasóleo y de las materias primas, no les compensa salir a faenar porque no tienen apenas ganancias. Es por ello que en la reunión de hoy con el consejero de Agua, Agricultura y Pesca se ha acordado que se pedirá al ministerio que se solicite a la Unión Europea una ampliación del periodo de faena de 250 días hasta el 2030 y no hasta el 2024, como está estipulado. Además, por otro lado, también se solicitará que se preste especial atención. ...a la situación de los caladeros de las costas murcianas... ...ya que según un estudio elaborado por la comunidad autónoma... ...muchos de ellos se encuentran en buen estado... ...y mantienen una alta reproducción de las especies... ...todo ello con el objetivo de mejorar la situación... ...del sector primario y compensan unos gastos... ...que ahora mismo para los pescadores... ...son más altos que el beneficio. Situaciones críticas, como estáis viendo... ...todo el sector pesquero está amarrado a puerto la reducción de días que nos están sometiendo a la Comisión Europea año tras año, pues la verdad que, que nos, está, nos están fundiendo ya. Hemos acordado también solicitar al Gobierno de España que por favor traslade a la Unión Europea que dilate ese plazo del 31 de diciembre del 2024 hasta el año 2030, que haya un periodo mayor de decalaje, que se adopten medidas compensatorias a los pescadores que llevan a cabo ese esfuerzo. Con los recortes de los días de faena y la subida de los costes de producción, en el mundo de la pesca atraviesa una situación cada vez más complicada. El precio actual del pescado en la lonja no permite a los pescadores compensar los altos gastos de gasoil y las materias primas que ya superan los beneficios. Dramática y compleja. Así describen los pescadores la situación del sector. Estamos pasando una situación, el sector pesquero y sobre todo el arrastre lo están pasando fundamentalmente muy mal. Aseguran que las subidas del gasoil y las materias primas los están ahogando. Se consume mucho gasoil porque eh, 12 horas seguidas trabajando, pues hay barcos que consumen 400, 500, 800 litros al día y eso a uno a un euro como está ya casi no, no se puede. Para los barcos de arrastre eso es una ruina. Y es que el precio actual del pescado en la lonja no les permite tener suficiente beneficio. El pesca ha bajado aproximadamente un 30%. Y el pescado se está, vendiendo, se está vendiendo algo más barato. La pesca de arrastre en este momento pues no es viable. No es viable que en un futuro muy corto ...pues tendremos la flota más real muelle. La mayoría afirma que con las pocas ganancias que registran no es rentable salir a faenar. Prácticamente que, que están perdiendo incluso dinero por salir a faenar. Los barcos ahora mismo la verdad no están ganando nada. A lo que se suma el recorte de días de pesca por parte de la Unión Europea. De, 100, de 250 días laborables que tiene el año, tenemos asignados 150, 160 días. Estamos quedando sin sitio donde pescar y, y no sacamos nada. Algo que ha provocado que algunos se queden sin días ni para Navidad. Eh, hay dos barcos que ya no le quedan días, hasta el año que viene no podrán pescar. Eh, no va a haber campaña de Navidad. Es por ello que piden soluciones cuanto antes para evitar que la mayoría de embarcaciones queden amarradas a puerto. A las 7 de la tarde de este martes, miles de establecimientos de toda España...